Bienvenidos a Diario Salir Anoche Tuve un Sueño, un programa que hacemos Julia Higueras y Fernando J. Aguas. Hola Julia, una semana más esta bella aventura que es la radio con la que pretendemos, con la que aprendemos cada día un poco más de nuestros invitados. Invitados que, como siempre, tienen cosas muy interesantes que contarnos. ¿Quiénes nos visitan hoy? Pues hoy nos van a acompañar Borja Fanjul concejal presidente del Ayuntamiento de Madrid y concejal presidente del Distrito de Vallecas. Y Beatriz Rico, actriz, cantante y escritora, aunque Beatriz no puede estar en el estudio hoy con nosotros, pero la tendremos... Por Zoom. Pues estupendo. Antes de seguir, y como siempre, vamos a recordar a nuestros oyentes que Diario Salir Anoche Tuve Un Sueño nace de la colaboración de dos revistas, Diario Salir y Anoche Tuve Un Sueño. Dos revistas con estilos y contenidos diferentes, pero con objetivos comunes: el optimismo, el compromiso social, la solidaridad, la accesibilidad y la protección medioambiental. Siempre con sentido crítico, abierto a la esperanza y con vocación de servicio público. Esto es Diario Salir. Anoche tuve un sueño. Pues vamos con nuestra primera entrevista. Bienvenido, Borja, Borja Fanjul. A Diario Salir. Anoche tuve un sueño. ¿Te das cuenta? Es que estoy torpe, pero torpe, torpe. Voy a tomarme un traguito de agua. Borja Fanjul Fernández Pita es concejal del Grupo Municipal del Partido Popular, presidente del Pleno, segundo teniente de alcalde, miembro de la Junta de Gobierno, concejal presidente del Distrito de Puente Vallecas, miembro de la Comisión Permanente Ordinaria de Familias, Igualdad y Bienestar Social, de la que también es portavoz, miembro de la Comisión Permanente Ordinaria de Medio Ambiente y Movilidad. Y te hago una pregunta, Borja, ¿los demás concejales hacen algo o ya te encargas tú de todo? Bueno, muchísimas gracias lo primero por, por invitarme a participar esta mañana en Click Radio, que me apetecía mucho. Y gracias a ti por venir. Y luego decir que, que efectivamente, que somos muchos concejales, somos 21 en el, en el gobierno y desde luego todos tenemos muchas responsabilidades, pero con mucha ilusión, con muchas ganas y de verdad que trabajando todos... Eh, eh, a una por una ciudad que nos tiene a todos eh, enamorados y ocupados. No siempre la gente sabe lo que es un ayuntamiento ni lo que se cuece en un ayuntamiento. ¿En un pleno, est en un pleno estáis todos los miembros elegidos del PP o como en el Congreso reunís representantes de todos los partidos políticos? Bueno, en, lo, en los ayuntamientos, que es la, la administración más cercana, es la que está al final eh, al pie de la calle, eh, en contacto directo con los ciudadanos. Estamos representados ahora mismo cinco grupos municipales y de los cuales dos de los grupos forman el, el gobierno de la ciudad. Eh, tenemos un gobierno muy cohesionado con el Partido Popular y Ciudadanos, nos va muy bien, creo que es un gobierno muy sólido y creo que los ciudadanos lo están valorando positivamente. Y la verdad es que también la oposición está haciendo un, un trabajo importante, hemos llegado a unos acuerdos de la villa eh, a raíz de la, de la pandemia el año pasado y con mucha responsabilidad tengo que decir que... Que, que nos podemos sentir orgullosos de la representación política que tenemos tanto el gobierno como en la oposición. Muy bien, Borja. Eh, entonces, las relaciones entre los distintos partidos eh, son más fáciles de lo que parecen los medios, ¿no? Bueno, yo creo que en los medios de comunicación sí que se ve que en el, ayunt el ayuntamiento hay muy buena sintonía, eh, que cada uno con su opción eh, política pero que hay buena sintonía y que al final eso redunda en, en pues 300 casi 400 medidas en beneficio de los ciudadanos con los acuerdos de la villa se está produciendo un caso muy curioso y es que yo creo que por primera vez en la historia del ayuntamiento de Madrid eh, todos los todos los grupos políticos han votado eh, en favor del alcalde en determinadas decisiones no bueno, por eso es que estaba diciendo que yo creo que la oposición ha sido muy generosa también en determinados asuntos, eh, en pos de, de, de mejorar la vida de, de los ciudadanos, que al final es para lo que nos votan y para lo que trabajamos todos los días. Así que sí, eh, efectivamente ha habido ha habido muchos casos en los que la oposición eh, ha rimado el hombro en medidas que proponía el gobierno de la ciudad y tarde o temprano, pues eh, se, se va viendo que esas medidas mmm, mejoran la, la vida de todos como puede ser eh, medidas medioambientales, medidas eh, para mayores, medidas eh, para jóvenes medidas que están recogidas en esos importantes acuerdos que es la primera vez que se hace no en el ayuntamiento de Madrid sino en cualquier ayuntamiento de España es una los acuerdos de la villa es un hito histórico para todos. Uh -huh. Es de agradecer que, que haya ese tipo de relaciones, no, no es muy corriente y bueno yo tengo una experiencia y es que en un evento en el ayuntamiento al inicio de esta legislatura estaba yo charlando con Luis Cueto, que, el que uh -huh. fuera coordinador del ayuntamiento en la etapa anterior de Carmena y se acercó al Almudena Maillo, concejala de turismo del ayuntamiento de Madrid eh, y le dio las gracias por la gestión realizada y por cómo eh, habían dejado el tema del turismo en Madrid. Además de que es algo que honra a Maillo, es normal esto, por lo que estás diciendo, ¿no? ¿O, bueno, o, yo, o es algo excepcional que debería, que debería ser más deseable? Yo creo que al final eh, lo que somos todos es personas. Eh, yo creo que todo el que se dedica al servicio público lo hace con una vocación de mejorar la vida de los demás. Desde distintos puntos de vista, unos a lo mejor más conservadores, otros más progresistas, otros más liberales. Pero lo que somos todos es personas y es el, el punto que nunca pe podemos perder. Y efectivamente no hay por qué no valorar las cosas que se han hecho bien. Hay que tratar de mejorar las cosas que se han hecho mal con una crítica constructiva. Pero eh, lo que se ha hecho bien, bien está y redunda en beneficio de todos. Yo lo que sí te puedo decir es que tengo muchos amigos en Francia uh -huh. y ven Madrid como, como la única ciudad europea donde se puede vivir, con lo que realmente dicen, no, hemos creado un, un puente aéreo entre París y Madrid, no lo que antes había con Barcelona, porque nos encanta, nos encanta ir a Madrid en este momento, porque permite vivir con todas las me medidas de seguridad y con todo. Pero, pero fíjate... ¿eh? Bueno, al final lo que se ha conseguido con las políticas de la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, es que la ciudad de Madrid, la Comunidad de Madrid, sea un reducto de libertad en Europa. No solamente se habla eh, francés ahora en las terrazas, también se habla inglés, se habla... Sí. Claro, al final la gente eh, lo que busca eh, con su ocio es ir donde te dejan. Y el único sitio donde se puede ir actualmente es, es Madrid y la comunidad de Madrid. Eh, salió ayer una noticia que eh, se habían salvado 11.000 empleos en la hostelería en Madrid. Ahora mismo hay más gente trabajando en hostelería en Madrid que en Andalucía y en Cataluña. Es la primera vez que pasa que hay más empleados en hostelería en esta comunidad autónoma que en las otras dos comunidades autónomas. Es, es curioso. Ahora mismo el, el, quien quiere ir a, a cenar o cena en Madrid o no puede cenar en Madrid. Lo que es una pena es que sea más fácil para un parisino venir a una terraza en la Plaza Mayor que para un ciudadano de Segovia. Es tremendo en las restricciones que están eh, poniendo otras comunidades autónomas y, y que sea la Comunidad de Madrid la única que permite... Eh, que, te, que estén las cosas más o menos abiertas, siempre manteniendo medidas COVID, siempre mm, uh -huh. eh, cuidando eh, y teniendo presente en qué nos estamos moviendo, que es una pandemia terrible. Pero no tenemos peores datos que otras comunidades. Eso autónomas. te iba a decir que hay que ser honestos uh -huh. y reconocer y que claro. no tenemos peores datos no que otras que, comunidades no tenemos... que han estado completamente claro. cerradas. Y ahora mismo en, la, en Madrid se puede ir al teatro, se puede salir a cenar, uh -huh. se puede ir a una biblioteca pública, se puede ir a un centro cultural. Eh, con medidas covid. ¿Y cuánto se agradece, Borja? Lo que no entiendo es por qué otras comunidades autónomas no copian lo que está haciendo la Comunidad de Madrid. Al final, pero en eso eh, hay incluso comunidades es, del Partido Popular que no no, está... no no, 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 no estoy hablando de siglas, estoy hablando no, de comunidades no, por eso otras, que, gobernadas por todos los partidos. Lo que sí que es verdad es que Isabel Díaz Ayuso ha sido muy valiente tomando, perdón, Isabel Díaz Ayuso no, el gobierno de la Comunidad de Madrid encabezado por Isabel Díaz Ayuso, pero hay distintas consejerías y al final lo que han hecho es ir eh, proponiendo como punta de lanza un montón de medidas que al principio han sido criticadas eh, por otros grupos políticos y que el tiempo ha dado la razón al Gobierno de la Comunidad de Madrid y todo lo que ha ido proponiendo. Que tanto se ha criticado, se ha ido haciendo. Bueno, por pues lo que deberíamos empezar a hacer a lo mejor es ahorrarnos esos seis meses de decalaje entre lo que pone la Comunidad de Madrid y, y luego adoptan otras comunidades autónomas o el Gobierno de la Nación, ega, eh, ahorrarnos los seis meses de espera. Sí, porque leí el otro día en el periódico que nueve de cada diez puestos de trabajo que se han perdido durante la pandemia están relacionados con el turismo y con la restauración. Claro. Eh, hablabas de empleos de crecimiento eh, salía un dato hace un par de días que decía que madrid ha crecido un 4,5% por ciento de, de, de pib mientras que por ejemplo barcelona ha perdido un 0,5 es decir que esas medidas han servido pues por lo menos para que no se pierdan más puestos de trabajo lo cual es muy importante no Hombre, yo creo lo que, que decía Julio sin ánimo, demás, sin ánimo de, de, de polemizar este no es un, un un programa político. No, no, estamos hablando ánimo de, si de polemizar, creo que el tema de Barcelona obedece no solo al, a la pandemia del COVID y el peso que tiene el turismo en esa ciudad, sino que también obedece a los conflictos. al gobierno que tiene eh, ese ayuntamiento que es un auténtico disparate y no no hace falta que ponga ejemplos, yo creo que cualquiera que nos oiga sabe a qué me a qué me puedo referir. Uh -huh. Los datos en Cataluña de de, de, de um, empleo también vienen arrastrados porque cada vez tienen menos empresas en la, los empresarios. Hartos de las medidas que se están tomando en, en Cataluña por parte del Gobierno de la Generalidad o del propio Ayuntamiento de, de Barcelona, hacen que, pues, que sea asfixiante eh, trabajar en Barcelona y en Cataluña y se están yendo precisamente a las comunidades donde les dan más, más facilidades, como la Comunidad de Madrid, que se está beneficiando. En ese sentido, es una pena que, que se trasvasen las empresas de una comunidad a otra, porque al final lo que somos nosotros es un país, somos España, y, 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 y es una pena. Te voy a pedir tu opinión. Eh, ¿Qué opinas de que Cataluña quiera gestionarse sus impuestos y luego pida que los impuestos de Madrid se adapten a, a sus gustos? Bueno, no es una opinión, es un hecho que en Cataluña quieren gestionar ellos sus impuestos, tienen eh, los peores datos eh, sanitarios, en es, pues, que están derrochando el dinero en, en cosas que no le importan absolutamente a nadie, como pueden ser las embajadas estas que abren por el mundo entero, en sus guerras internas, en sus fugas en maleteros de coches, y eh, que, que se regularicen los impuestos por igual en el resto de España. Vamos a ver, la comunidad de Madrid, por poner un ejemplo, que es en la que quieren meter mano los... Eh, el gobierno de la generalidad es el más eh, el que más aporta a la caja de solidaridad de toda España. Es el que menos impuestos tiene y el que más recoge. El que... Es el que menos impuestos tiene, el que más recoge. ¿Por qué? Porque es el que mejor gestiona. Y cuanto más bajes los impuestos, más vas a recaudar. Porque el dinero donde tiene que estar, como hemos dicho siempre, es en el bolsillo de los ciudadanos. Los ciudadanos saben muy bien en qué quieren gastar y cuando gastan, generan riqueza para la administración porque pagan impuestos. Claro, mueve la economía. Eso vamos, es así, ¿no? vamos a volver a funciones y a ese tipo de cosas y vamos a volver a la ciudad de Madrid. Decía Julia que todo el mundo quiere venir ahora a Madrid, ya sé que no es turismo tu, eh, tu parcela, pero eh, ¿crees que la pandemia de alguna forma nos va a beneficiar en cuanto a que Madrid termine convirtiéndose en una de esas ciudades del mundo a la que todo el mundo quiere ir, como París, Londres? Yo creo que Madrid es una ciudad a la que todo el mundo quiere ir eh, desde hace muchos años, no por la pandemia. Yo espero que, que esto pase cuanto antes. Que Madrid siga siendo lo que siempre ha sido, que ahora se pone más de manifiesto por la pandemia, pero Madrid siempre ha sido una ciudad de encuentro, una ciudad donde a nadie le han preguntado de dónde viene, sino qué es lo que quiere hacer. Eh, se ha dado todas las facilidades del mundo para emprender, para emprender una nueva vida, para formar una familia. Las administraciones en la ciudad de Madrid, tanto de la comunidad autónoma como del ayuntamiento, siempre han facilitado la vida al que venía de fuera. Así que no creo yo que la pandemia eh, vaya a, a poner a Madrid en ese, en ese sentido como una ciudad de libertad. Creo que siempre lo ha sido. Uh -huh. eh, vamos a volver, como te decía, a las funciones. Mm, cuéntanos qué funciones tiene el presidente del Pleno. Bueno, el presidente del Pleno tiene la función, eh, la más importante que tiene, es la de moderar y dirigir los plenos. Hay que tener en cuenta que somos 57 concejales y que muchas veces el debate se, se enciende y hay que tratar de mantener el, el orden para tener unas sesiones lo más... Eh, adecuadas al reglamento posibles. Uh -huh. Eso es lo que más, eh, la mayor responsabilidad. Bueno, ya te digo que es un poco para que la gente conozca el sí, funcionamiento, sí, 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 sí. es más o menos lo que hace un presidente del Congreso uh -huh. o del Senado, ¿no? Moderar y dar paso a unos o a otros. Eso tiene un trabajo detrás, hay una junta de portavoces, hay una, una serie de... de pero que, que ya son más eh, administrativas. Que, que, que tienen menos, menos visibilidad, que están ahí detrás, pero lo más importante es dirigir y moderar los plenos. Uh -huh. Nuestro programa está muy interesado en la sostenibilidad y en la protección del medio ambiente. Y tú eres miembro de la Comisión Permanente Ordinaria de Medio Ambiente uh -huh. y Movilidad. ¿Cómo está Madrid medioambientalmente hablando? Bueno, medioambientalmente hablando no, 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 está, no estaba. Tan mala. La verdad es que Filomena ha golpeado duramente la ciudad, como todo el mundo sabe, y hoy por hoy solo hay que salir a la calle para ver eh, los estragos que ha dejado. Eh, muchos árboles caídos, creo que era el 75% del arbolado de la, de la ciudad, ha sufrido daños. Esto ha llevado a que los grupos de la oposición eh, hayan presentado iniciativas en el Pleno de cara a, 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 a hacer estudios en los cuales... se vea qué árboles, que los expertos nos días, qué árboles hay que replantar en la ciudad, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Ya había un, un, un estudio muy avanzado por parte del área de, de medio ambiente y movilidad, pero esto ya va a ser definitivo con la, con lo, lo que ha pasado con Filomena. Eh, ya va a ser una cuestión de, de ciudad, es algo en lo que se va a meter mucho presupuesto y de hecho en breve va a empezar una comisión de estudios sobre Filomena que pidió a la oposición y, y uno de los puntos importantes y fundamentales es el tema medioambiental. Eh, como sabéis, hay también un... un... Parque que va a rodear la, la ciudad de Madrid, un parque metropolitano que va a ser eh, de los más importantes del mundo. Ya ha empezado eh, su desarrollo en la zona de Valdebebas y, y eso es otro de los temas que, pues, que, que van a poner en valor esta ciudad en cuanto al medio ambiente. Sí, porque Madrid es un. Yo creo, después de Berlín, era la ciudad más arbolada de Europa. Era, ahora era, después de Filomena eso. ya... A ver si lo recuperamos, ¿no? Lo porque yo siempre estaba orgulloso de... Lo vamos a recuperar eso. seguro, seguro. Es un compromiso de este equipo de gobierno y así va a ser. Porque los destrozos de Filomena han sido enormes, ¿no? Más de lo que la gente se pueda imaginar. Han sido enormes, solo hay que ir por la M30 o por cualquier mm. eh, calle y siempre se ven, eh, pues todavía ya están todas las ramas recogidas, se ha ocupado eso el área de, de medio ambiente en ir recogiendo el arbolado caído. Hay que tener en cuenta que eh, no es lo mismo, un, por poner un ejemplo, un árbol cuando uno lo compra en un vivero que viene envuelto en un, con una cuerda, que un árbol que ha caído, que con dos árboles llenas un camión de los grandes, con lo cual la recogida de los de la, del arbolado pues es más lenta de lo que de lo que a todos nos gustaría. Y sí que es verdad que da una sensación. De ciudad que ha tenido que pues devastada, ¿no? Como que ha tenido un. Y es que es así. La, la uh -huh. tormenta de la filomena fue. devastó la ciudad durante una semana. Y ahí to todavía quedan esas pruebas. Puesto que es muy difícil recoger el arbolado por lo que ocupa un árbol abierto. Uh -huh. Se están cambiando los autobuses por eléctricos, híbridos, uh -huh. o con propulsiones menos contaminantes que el diésel, pero todavía queda mucho camino por recorrer, ¿no? Bueno, yo creo que la ciudad de Madrid puede estar muy orgullosa del porcentaje de autobuses eléctricos que tiene. No solo del porcentaje de, de autobuses eléctricos, sino por todos los medios de movilidad sostenible que se han ido implementando. Tenemos Bicimad, eh, que en el último año y medio hemos abierto creo que 190 estaciones, eh, frente a cuatro que se abrieron en la legislatura anterior. Así que yo creo que medioambientalmente podemos estar muy, muy orgullosos del equipo y del trabajo de, de Borja Caravante. En cuanto a los vehículos menos contaminantes, como los eléctricos, ¿está fomentando el ayuntamiento de alguna manera o está entre sus proyectos fomentar la compra de vehículos no contaminantes? Para la flota municipal. Sí, para vuestra flota. Sí, sí, están comprando eh, material de vehículos no contaminantes, sí, sí, es una prioridad del vehículos ayuntamiento. ¿Vehículos más eléctricos, híbridos? Eh, más eléctricos. De hidrógeno, más porque también de, hay. Pues, eh, no, no, no soy un experto en la materia, okay. no, pero eléctricos, desde luego. Uh -huh. Eléctricos, desde luego. Porque uh -huh. hay que hacer que esta ciudad sea la ciudad también una de las más sostenibles de Europa, ¿no? Por yo eso, creo, yo ¿no? creo, yo creo que estamos en el camino de, de, de conseguirlo. En el tema de accesibilidad, nadie mejor que tú, Borja Fanjul, para hablarnos de ello, porque además de pertenecer a la Comisión de Movilidad, Borja Fanjul, para quienes no, no nos ven por streaming, se desplaza en una silla de ruedas. Borja, ¿es Madrid una ciudad completamente accesible? Completamente accesible no es ninguna ciudad, porque la accesibilidad es. es... Es, es algo muy vivo, siempre pues, se va eh, ampliando, siempre se va mejorando, siempre van surgiendo nuevas formas de accesibilidad, pero creo que Madrid es una ciudad eh, bastante accesible. Madrid es una ciudad que tiene una ciudad muy antigua, antes lo, lo habéis dicho, que, que Carlos V, Carlos I de España, estuvo en, en la Torre de los Lujanes. Eh, Madrid es una ciudad que tiene mucha historia, mucho patrimonio y, y cuesta mucho eh, ir eh, haciendo accesible determinados monumentos, determinadas zonas, pero en general es una ciudad muy accesible. El ayuntamiento, de todas formas, esta legislatura ha puesto en marcha una oficina de accesibilidad, una oficina por la que pasan todas las obras que se hacen en la ciudad, una oficina que pone el foco solamente en la accesibilidad eso no, no, no había existido nunca en medios de transporte en cualquier iniciativa que tome el ayuntamiento va a pasar por esa oficina y hace pues escasamente un mes el alcalde ha decidido que esa oficina deje de ser una oficina para ser una dirección general uh -huh. es decir es una prioridad para este ayuntamiento la accesibilidad que al final lo que es es la igualdad de todos los ciudadanos que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades de disfrutar de nuestra ciudad, moverse por nuestra ciudad en, en igualdad de condiciones. Así que muy orgullosos en ese sentido. Es una oficina que ha, ha funcionado muy bien durante un año y que el alcalde ha querido reconocer dándole el rango de dirección general. Y tú, Borja, que te desplazas en silla de ruedas, dinos eh, eh, cuál ha sido... Eh, eh, el, pro, el problema mayor con el que te has encontrado para poder transitar por una calle o poder acceder a un edificio. El mayor problema que nos encontramos las personas que vamos en silla de ruedas, no con discapacidad, las que vamos en silla de ruedas, es eh, los cuartos de baño en los restaurantes, sobre todo en los restaurantes antiguos, en el centro de la ciudad, que los cuartos de baño están en el piso de abajo. Ese es el mayor problema. Sí, bueno, es que hay edificios antiguos que es imposible, pero en general los edificios más, más, más modernos e incluso antiguos que tienen la posibilidad, ¿están intentando cumplir la normativa de accesibilidad o todavía hay mucho camino que recorrer? Bueno, yo creo que queda todavía camino a la hora de concienciar, pero, pero poco a poco se, se va consiguiendo. Ahora nadie se plantea un nuevo restaurante que no tenga el cuarto de baño accesible, por ejemplo. Uh -huh. eh, yo recuerdo hace muchos años... Que, que decía ¿no? ustedes algún día querrán ir en metro bueno ahora nadie se plantea eh, que se haga una estación de metro que no tenga un ascensor al final es ir eh, visualizando la discapacidad visualizando las cosas ir concienciando y poco a poco se van haciendo las cosas y creo que en la ciudad de Madrid y en España en general estamos francamente bien eh, en ese sentido. Antes fuera de micrófono te decía que estuvo con nosotros Javier Aguadalonso, sí. responsable de protocolo de la once, a quien creo que conoces me has Sí, dicho que sí. Eh, que bueno, cuidado porque nos habló muy mal de ti. Fatal, fatal. <laughs> al contrario, eso es buena señal. <laughs> al contrario, nos habló muy bien, pero muy bien, de verdad. Javier fue compañero nuestro en la facultad de periodismo y bueno, sacó Javier a Javiera colación porque estuvimos hablando también del protocolo frente a personas con discapacidad y le preguntamos si en general la gente sabíamos cómo actuar. Es decir, te encuentras con personas que no saben con, cómo actuar frente a tu silla de ruedas, que no saben si ayudarte, si te van a incomodar diciéndote te ayudo. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo veis la situación desde la silla? Bueno, yo creo que eso ha evolucionado mucho. Yo llevo en silla ya 25 años y yo creo que en los últimos 25 años, por lo menos, eh, está bastante normalizado, ¿no? Eh, nadie se, se sorprende por ver a una persona en silla de ruedas por la calle, nadie se sorprende por ver a un ciego eh, solo con su bastón por el metro, nadie se sorprende por ver a una persona con síndrome de Down trabajando. Yo creo que hace 40, 50 años sí podía pasar. Ahora yo creo que la discapacidad está bastante normalizada. Sí que me puedo encontrar alguna vez a alguien pues que no sabe muy bien cómo reaccionar, pero vamos, son. Eh, se pueden contar con los dedos de una mano que me pase eso eh, en 10 años. Pues, ¿qué le dirías? Que actúen con naturalidad que no se sientan incómodos preguntándote si tienes alguna necesidad si quieres que te ayuden o bueno yo no yo no no, no no sé yo creo que lo mejor en esta vida cuando alguien no sabe cómo actuar es lo mejor es preguntar pero en todos los ámbitos de la vida yo creo que muchas veces eh, nos nos, cor nos cortamos ¿no? a la hora de, de enfrentarnos a, a cosas que desconocemos y, y actuamos no sé si por miedo por vergüenza pues de forma poco natural yo creo que lo más fácil en esta vida cuando Alguien no sabe algo es preguntar. Pues muchas gracias, eh, Borja Fanjul. Se nos acaba el tiempo. Concejal del Grupo Municipal del Partido Popular, presidente del Pleno y concejal, presidente del Distrito de Puente de Vallecas, entre otras muchísimas cosas, por haber estado con nosotros en Diario Salir. Anoche tuve un sueño. Muchísimas gracias Fernando, muchísimas gracias Julián, lo he pasado, la verdad que fenomenal, se ha pasado el tiempo volando. Sí, es... Muchas gracias Borja, ha sido un placer, aquí tienes tu casa para lo que quieras. A nosotros nos pasa eso, que se nos pasa el tiempo volando cuando estamos con gente que tiene cosas tan interesantes que contarnos. Yo creo que se ha ido la mitad del tiempo con el, nombrando todos los cargos. Sí. <laughs> sí, sí, eso ha sido yo, yo abría los ojos y los ojos. Bueno, pero hemos descubierto que no estás solo en el ayuntamiento a pesar de todos tus cargos. <laughs> Muchas gracias, gracias a ti. Saludamos ahora a Beatriz Rico. Hola, Beatriz, bienvenida a Diario Salir. Anoche tuve un sueño. Hola, ¿qué tal? Se me escucha bien, se per, me oye bien. Perfectísimamente. Te se oye, vale, yo a vosotros también. Te se oye, te se escucha y te se siente. <laughs> Como si estuvieses aquí, querida. ¿Cómo estás? Julia, ¿Cuánto tiempo, eh? Julia, es que yo te, te <laughs> estoy viendo y digo. Es la misma de hace un montón de años, no le ha cambiado nada la cara, que es posible? la misma de toda la vida. Yo la conocí, la, misma, la conocí la misma en la facultad. Bueno, cuando yo la conocí sí que tenía el pelito más corto y esos dientecitos así como de pillina y, <laughs> y digo, es la misma. Pues tú sigues igual, querida, exactamente igual, o sea, es increíble. <laughs> Vamos a tener que quedar para tomarnos un café un día de estos, ¿eh? sí, ¿Y sí, rememorar sí, sí, aquellos sí. tiempos. Pero como si fuera los años 90, ¿eh? Nos por supuesto. De los años 90, decimos, somos las mismas. Bueno, las mismas, las mismas, por fuera un poco. Por dentro, seguro que hemos cambiado, mogollón. Seguro tal, que, que, que hemos cambiado para mejor, o al menos sí. eso, eso, eso hemos querido, ¿no? Yo no, yo voy a peor siempre. ¿Tú vas a peor? No, pero por dentro siempre cambiamos para mejor, creo y quiero creer. Por una parte creo que nos hacemos un poco más cínicos y más desconfiados, pero por otra parte la experiencia te da muchas cosas que cuando eres más joven. Pues no tienes, ¿no? Y eso es lo mismo. bueno. Te vamos, te vamos a presentar, Beatriz. Bueno, Beatriz, si la vamos a presentar, luego hablaremos de tu libro. ¿eh? No sea que nos hagas el, el, el gesto de Paco Umbral. Aquel tan conocido. ¿Te sí. acuerdas que yo vengo aquí a hablar de mi libro, la qué actriz emoción. Beatriz eh, Juarros Rico, más conocida como como be más conocida como Beatriz Rico, nació en Avilés, Asturias, un 25 de febrero. Así que felicidades, porque tu cumpleaños fue hace solo unos Nada. días. Sí, la semana pasada. Felicidades en su juventud gracias, Beatriz Rico vivió en Gijón y con 19 años se trasladó a Madrid para estudiar arte dramático y ballet ha trabajado en cine, televisión, teatro es cantante y modelo fotográfico. Se formó en teatro en el laboratorio teatral de William Leighton y en teatro musical con Miguel Tubía. También estudió en las escuelas teatrales de Zulema Caz y de Cristina Rota además se preparó en baile con Karen Taft y en claqué con, con Tapto con ha recibido clases de canto entre, entre otros con Joaquín Padilla y con Bárbara Black y también clases de dicción con Pilar Francés, madre mía eh, su debut entre las cámaras se produjo en 1991 en Televisión Española como azafata del concurso El Precio Justo que por cierto, ahora vuelve que presentaba Joaquín Prat He leído Beatriz que, aunque eras una veinteañera, parecías una adolescente. Bueno, como ahora, poco más o menos. Y te maquillaban para que pareciera que tenías más edad. ¿Eso era cierto? Sí, bueno, eh, nos maquillaban un poco hacia todas porque, claro, lo que se, er, bueno era el programa que todo el mundo veía, ¿no? Entonces, ya de entrada, cuando nos cogieron el casting, nos dijeron no hemos querido coger a supermodelos altísimas y bellísimas para que empatice más con el espectador y nosotras, bueno, vale, somos muy normalitas y dijeron como sois muy muy jóvenes os vamos a maquillar para que deis un poco más de como una imagen con un poco más de peso, porque lo cierto es que éramos todas muy, muy, muy jovencitas y, y yo me veía muy guapa, tan maquillada. Ahora, ya cuando pasan los años, ya prefieres menos maquillaje y un poco más natural para que no te haga tan mayor. Pero por aquel entonces sí. Aquel, en aquel momento, ¿verdad?, te, te podías permitir echarte dos kilos de maquillaje, cosa que ahora, sí, sí. bueno, pues ya un, un, un poquito menos, ¿eh? eh efectivamente. Claro. En 1992 te contrata Telecinco como presentadora de programas infantiles y entre 1992 y 1994 presentas Telebuten. ¿Te gustaba trabajar con niños y en programas infantiles o era un paso más en tu formación televisiva? Mira, era un paso más porque yo, bueno, y la prueba está en que yo dejé el contrato a la mitad y me fui de la cadena, porque yo me planteé, es decir, lo de la fama rápida y el éxito y el dinero es un cepo, hay que tener cuidado. Entonces, yo, como bien habéis comentado, dejé mi, mi Asturias Natal después de terminar mis estudios y mi selectividad, que fue la condición que me pusieron mis padres, para ser actriz y para estudiar arte dramático. De repente... Eh, hago un casting, entro en Tele5 y los niños son un público maravilloso, pero muy entusiasta. Y yo me vi con, con, con la posibilidad de que se me colgara el cartelito de la Suiza española. Y entonces eh, tuve mucho miedo. Dije, Beatriz, no pierdas tus objetivos. ¿Cuáles son? Subirte a un escenario, poder hacer teatro, poder hacer cine. Así que cuando llevaba un año y medio en la cadena, dije, lo tengo que dejar. Todo el mundo, estás loca, estás loca. Y yo dije, no estoy loca, dejadme que soy Pistis y mi, y mi intuición me guía. Hice bien, porque al mes de dejar tele de me llamó Antonio del Real para hacer el casting de Los Hombres Siempre Mienten con Gabino Diego y me cogieron. Y él luego me contó. Dice, no sabes lo que tuve que pelear con el productor y con muchas personas que me decían, esta es la de Telecinco, no. O sea que yo creo que si lo llego a dejar seis meses más tarde, a lo mejor no hubiera podido dar el salto porque la gente en realidad te pone la etiqueta y eso es muy cruel. Un tipo un tipo genial, Antonio del Real ha sido vecino sí, mío. Sí, le quiero mucho. Vecino mío en el barrio de la Concepción. Hablabas de cine, has trabajado en más de 60 películas, protagonizado 15 obras teatrales y cuatro series de televisión, más de 60 películas en cine, no vamos a decirlas todas. Sería eterno, basta decir que has trabajado un par de veces con el director Antonio del Real que mencionabas en Los hombres siempre mienten y en Corazón loco, Corazón loco sí. otro par de veces con Fernando Fernán Gómez en Pesadilla para un rico y Lázaro de Tormes con José Luis García en Historia de un beso y tío vivo C1950 y entre otros muchos has trabajado también con Pedro Masó o Álvaro Sáenz de Heredia la última ha sido en 2019 si no me equivoco, si yo fuera rico de Álvaro Fernández Una colaboración pequeñita sí, pero la peli estuvo genial y me encantó poder hacerlo sí. Preguntarte por todos esos directores sería imposible, así que te preguntaré si tienes alguna predilección por alguno de los directores con los que has trabajado. Hombre, me puedes decir varios. ¿eh? No, 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 alguna predilección, pero no por nada especial. Porque te sintieras a gusto trabajando en... No, claro. Bueno, mira, eh, Fernando Fernán Gómez eh, a mí me dio un prestigio en cine que yo no tenía y también me dio... Una seguridad trabajando que yo tampoco tenía, ¿no? porque yo soy muy perfeccionista. El perfeccionismo no es bueno, es un horror, porque nunca estás contenta con nada, eh, sufres mucho y haces sufrir a, a los que tienes al lado. Y yo, en cuanto termino, porque Fernando casi no me dirigía, muy, muy poquito. Entonces yo iba corriendo al, al combo y digo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y él me decía, sí, está bien. Si no te digo nada, es porque está bien, cállate pues, y, hazlo, y digo. Eso dice pues, mucho y bien de si ti. Y me porque, lo dice Fernando, por, claro. Y luego, porque te decía que, que quiero, eso. Quiero destacar de Garci dos cosas. Primero, que aunque, aunque hagas un papel pequeño, él mmm, tiene la, la cualidad de que te hace creer que eres la protagonista absoluta de la película. Y en segundo lugar, algo muy bueno que tiene, porque cuando dicen acción, tú ya tienes que estar o bien llorando o riendo. Y él siempre, con voz muy suave, dice, tómate la acción cuando quieras. O sea, la cámara está ahí ping pim grabando y tú tienes el tiempo por pues, si necesitas algo, ¿no? Y luego también Antonio del Real, jolín, me guardo un recuerdo muy especial porque fue el primero que me dio la oportunidad y que me abrió las puertas del cine. Entonces, es muy difícil. Del que, bueno, tengo un recuerdo... Así un poco menos bueno porque era muy estricto y muy tal. Y, y que emparezcan ese Pedro Masó, que no está bien hablar mal de los que no están ya aquí con nosotros. Yo no voy a hablar mal de, de él, pero era muy estricto trabajando. Y yo, que de, estaba empezando en cine, sudaba cada vez que tenía que hacer una toma, decía: ¡Y Dios mío! Al final todo salió bien. ¿eh? Pero Pedro Maso tenía mucho genio, como Fernando Fernán Gómez también. Oh, hombre, Fernando Fernán Gómez, eh, yo recuerdo que fue mi primer entrevistado. Fue la Venía. primera entrevista que. Y ya que estabas temblando. Bueno, bueno, bueno. Yo recuerdo ese momento en su casa, en Paseo, en paseo de la Castellana, que, que digo, ¿me va a comer este hombre? Cuando me vi allí tan jovencita, había escrito un libro, bueno, no sé, una película. Y hubo un momento que le vi hacer una pregunta que no le gustó mucho, se levantó. ¡Oh, Dios mío, ¡Oh, Dios mío. Con esa voz que tenía que te dejaba, que te paralizaba. Claro. ¿no? Y, y un hombre tan grande, con ese pelo tan rojo, oh, sus sí. ojos tan azules y esa voz tan fuerte. Yo la verdad es que tuve suerte, yo le caí en gracia. Eh, muchos dicen que es que yo me daba un aire a Emma Cohen, también que en paz descanse, mm. cuando era joven. Yo no sé lo que pasó, pero es cierto que un día rodando con Carlos Larrañaga, Pesadilla para un rico, me dio un grito. Que me lo merecía, porque estábamos rodando y ya estaba de cachondeo. Y al día siguiente, antes de empezar a rodar, vino y me cogió así, fuimos a dar un paseo y él me decía: Cuando yo, cuando yo grito, no es que esté enfadado, es que tengo la voz así. Y yo le decía: No, Fernando, ayer. Me diste un grito y él dijo, bueno, vale, sí, pero ¿por qué te lo merecías. Yo la verdad que de él solo puedo decir cosas buenas y, y su genio mítico, pues es mítico, pero luego también mmm, eh, tenía cosas como de muy caballero, ¿no? De los antiguos caballeros con las chicas, con las mujeres del set y tal, de cederles el asiento y cosas así. Bueno, para mí el maestro, no sé, fue un ser muy especial. Yo tuve la suerte de poder ir a su casa varias veces a tomar... Mmm, yo, yo me tomaba un mosto el su whisky con agua y a comer fruto, frutos secos y a charlar y era muy muy curioso porque yo iba a escucharle a él porque era pero a él le encantaba también el, el, el escucharme a mí y sabía escuchar porque yo no sé decía pues igual tiene un ego un poco tal y, pero estas personas que son tan grandes son los más humildes están de vuelta de todo y yo le contaba mis chorradas y él se quedaba así como sabes bueno, Be Beatriz, que tuvo una y me emociono mucho. Beatriz, vamos, vamos formando, a ir avanzando porque no queremos hacer un umbral y queremos llegar a hablar de tu libro. Sí, por favor. Aquí lo tengo, ¿eh? Sí. Ahora hablamos de él, pero te iba a decir que también has trabajado en Italia, donde rodaste con Cristian de Sica en Simpatici e Antipatici y con Guido Manfredonia en. Ella y Eri, que se tradujo sí, en español. Bueno, eh, perdona, Cristian de Sica es el hijo de Vittorio, sí, que sí. hay que decirlo, es el hijo de Vittorio de Sica. Cristian eh, de Sica eh, en Italia es lo más. O sea, yo uh -huh. no sabía que era lo más, pero mm, mm, es lo más. Y rodar con él es que también los más grandes son los más sencillos. Fue una delicia poder trabajar con Cristian. Tú sabes hablar italiano, ¿por qué sabes hablar italiano? como el aire imparato? Porque yo he un regazo de la Toscana. Lo traduzco yo, o lo traduces tú. Tuve un novio de la Toscana, de Siena, y es el modo más fácil de imparar una lengua nueva. Entonces. Tengo que decirte que Yo aprendí italiano precisamente por lo mismo. Una novia. Yo tuve una novia en el lago de, de Como. Uy, eso no claro. lo sabía yo. Sí. Pero, pero bueno. persona, el lago de Como no está en Suiza, que George Clooney va mucho por ahí. No, eso es en el norte de Italia. Está. Ah, está, pero está. cerquita eh, sí. de Suiza, ¿no? al lado. Sí, sí. muy cerquita. Uh -huh. Al lado, claro. Dice, es el mira. lago de Como, pero ella estaba en Leco. Como forma una especie de Y invertida, como está a un lado, que es donde vive eh, el actor este. Y Leco está al otro lado. A mí me gusta más Leco porque es más chiquitito, más recogido, pero bueno, ya sabes que toda esa zona del norte de Italia es muy bonita, sí. incluida la Toscana. Y es el, es el mejor modo sobre, bueno, de aprender un idioma y de los tacos y de los gestos. Sí. <laughs> Me ha dado una mala, ¿no? Pero te habrás dado cuenta. Que yo, de yo decía, pero calla, pero ¿qué dices? ¿Por qué me enseñas esas cosas? Porque sí que me sirvieron. Pero ¿eh? te darías cuenta que no es lo mismo el italiano del norte que gesticula mucho menos, es más, es más suizo, más eh, austríaco. Que el, que, de los, los que el del sur, sí, que buah. Bueno, pero buah, vamos a va, Vamos a seguir porque ya vamos a, a pasar al libro en un momento. Has hecho televisión a las once en casa. Carmen y familia, abierto 24 horas, un paso adelante, ellas y el sexo débil, la que se avecina, casi siempre han sido comedias. ¿Es donde te sientes más a gusto? ¿O has sido de inercia o te han ido ofreciendo comedias? Bueno, eh, yo no sé si es lo que mejor se me da o no. Lo que sí es cierto es que soy muy feliz haciendo reír a la gente. Eh, entonces quizá la vida me, me ha premiado dándome papeles que, a, que me encantan. Bueno, luego también he hecho mucho drama en el teatro con Manuel Tejada, hice un tenis Williams muy, muy dramático y en el teatro he hecho cosas muy, muy dramáticas, pero es cierto que yo soy muy feliz haciendo reír a la gente. Entonces yo no sé si es que como me gusta lo atraigo o es que yo lo busco, pero el caso es que tiene razón. ¿Y te, va, te veremos en alguna serie próximamente o, o no eres actriz de series tú? No, 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 sí. sí, lo que pasa es que, bueno, por la razón que sea, de momento no surge ningún papel que me guste, que me llamen para parar y que yo diga, wow, quiero hacerlo, pero estoy deseando poder hacer tele y si puedes, bueno, mejor comedia. Y con un papel, es que sabes qué pasa, que después de hacer UPA es como que dejas el listón muy alto y entonces... Si no me llaman para hacer algo que me guste mucho, mucho y que esté convencida y que me vaya y que yo crea que, que, que sí, eh, prefiero mientras pues hacer teatro, cosas, cositas en cine y tal, ¿sabes? Pero bueno, sí que me encantaría. Pero comedia, sí, sí puede ser comedia. Yo te, yo te vi en 39 escalones, fíjate, hace trabajo genial. ¿Cómo función? era esa ¿Con obra? Gabino ¿Con Gabino Diego con la Gavino, Viste, Gavino, o con Santiago Con Gabino, con Gabino. Que Gabino sí. es fantástico. Me reí. Con esa, fíjate que ha pasado años, ¿eh? pues me reí con esa obra de teatro, madre mía, altamente recomendable. Si la volviera sí, a hacer, bueno volvería, esa, ¿eh? esa obra triunfó en Londres sí. y Jorge de Juan, que era el protagonista, bueno, éramos todos un poco protas, pero Jorge, sí. que era el que hacía el, el papel más de serio, el del bigotito, la vio en Londres y con ojo de águila dijo: La quiero llevar a Madrid. Fíjate que yo decía: Es un humor británico, que no sé, pero estaba tan bien, tan bien, y qué risas, y qué risas, y qué bien estaba. Y Cómo lo petamos en taquilla, es cierto, es cierto. Además de teatro, en 2017 participaste en la sexta edición de Tu cara Me Suena y digo esto porque no sé si hay alguien que no lo sepa. También eres cantante. En 2013 creas la banda Be Rock. Eh, del que eras cantante solista, hacíais versiones de grandes éxitos rockeros y grabasteis el disco Sueños que No Caducan. El single Damelo llegó a estar entre los primeros puestos de ventas. En 2016, después de tres años de gira, la banda se convierte en rico and roll. Lleváis más de 300 conciertos por todo el territorio nacional, versionando clásicos del rock de todos los tiempos. ¿Actualmente seguís en activo pandemia aparte? No, no, no. Eh, eh, en activos sí que estamos, lo que pasa es que estamos parados por la pandemia y yo lo entiendo, me da mucha pena, echo mucho de menos a los chicos, echo mucho de menos el público de rock y el rock, pero yo entiendo que, bueno, pues igual que en los teatros la gente está con su mascarilla, no interactúan entre ellos y no ha habido ningún brote en teatro, yo entiendo que un concierto. Con la gente haya pelotonada poniendo cuernos y cantando y tal, no. Ahora mismo sé que no se puede y pues desde el principio de la pandemia estamos parados deseando poder hacer algo. A ver ahora que llega el verano al aire libre y tal y, y rico en rol, es que lo echo mucho de menos mucho muchísimo. También escribes, porque vamos, tú tienes 20.000 facetas que me dejas loca. Ya lo de cantante de rock, ya, ya, bueno, voy a tener que ir a verte a tu casa para que me cantes una canción. En 1993 publicaste tu primer libro. ¿eh? ¿Y qué les pues digo? Pues que a... lo sabéis todo de mí. ¿cómo? ¿Y qué les digo a mis padres? ¿no? De Ediciones El Papagayo, hay que contarlo. ¿eh? ¿De qué iba sí. este primer libro? Pues mira, era cuando yo estaba en Telecinco trabajando con niños y con adolescentes, y fue un libro de encargo del papagayo, que era, era una editorial que sacaba unos libros muy, muy finitos con personajes que estaban bueno, muy en boga y que tenían mucho éxito. Y entonces ellos ya me dieron el título y dijeron: Tienes que escribir sobre esto. ¿Qué, ¿Qué te parece? Yo dije, pues genial. Y entonces saqué un libro que se, el título era Ay y qué hago ahora. Guía para dar malas noticias sin que te echen la bronca. Y era como eh, un poco un plan de cachondeo, pero cómo decir a tus padres tal 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 sin que te echen la bronca, ¿no? Y claro, por eso cuando hay gente que ahora dice es el primer libro este, digo no, esta es la primera novela. Pero hace años yo ya ya había sacado un libro. Además era tan finito. Y como me gusta tanto escribir, Julia, recuerdo que lo escribí en menos de una semana. ¡Joder! Lo sabemos todo absolutamente de ti. y luego. Tengo te... miedo de qué pensar por si me leéis el y, pensamiento. Y luego <laughs> lo comprobarás que sabemos mucho, mucho. A comienzos de este año has publicado tu segundo libro, que eh, es con el que de y debutas... Y su primera novela. Eh, que no. Exacto, que debutas como novelista. De misa más sin pasar por Albacete, editada por Planeta, nada menos. ¿Cómo defines de misa más sin pasar por Albacete? Mira... Bueno, yo no sé si me estáis viendo o Perfectamente, o perfectamente, puedes sí. enseñar el libro vale, si mira, quieres. Mira, eh, aquí tengo el libro de mis amas sin pasar por Albacete, y antes que nada quiero decir que como la portada es muy rosita, hay veces que confunde, porque parece que es una novela romántica, no es una, una novela romántica. Yo ya os he dicho que me, que me encanta hacer reír. Entonces yo quería escribir algo cómico, algo una novela de humor, pero ya que tengo la suerte de que hoy vosotros, por ejemplo, me ponéis un micro delante, o escribo un libro, la gente lo lee. Me Subo al escenario y me escuchan. También yo quería mandar algún mensaje. Entonces, eh, básicamente es una novela de humor para que la gente se ría y, y, y los vecinos digan qué le pasa a los de al lado, esas carcajadas, están tantos chiflados. Pero también he metido, bueno, algún mensaje, algún tema un poco más duro. Pero siempre con un poquito de humor, porque es como mejor se digiere. Pero si no lo hiciera, me sentiría que tengo un deber moral con el que no estoy cumpliendo. Pero básicamente, cachondeo, risas. Necesitamos reírnos siempre. Y ahora, en la, en la época que estamos pasando, más todavía. Por eso, de misa más sin pasar por Albacete, básicamente a subirnos el humor, el estado anímico y a reírnos, que es muy sano, y generamos endorfinas. Pues ya saben todos los que nos están oyendo a leer el libro para que nos suban las endorfinas y nos pongamos a cantar y estemos más optimistas, dado que, que estamos viviendo unos tiempos difíciles. Pero el optimismo es fundamental para, para superarlos. Tendrás que, que venir un día por aquí y dedicárnoslos sí, 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 claro que sí. Yo os llevo un libro yo lo dedico, pero, pero luego tenéis que leerlo, eh. No, 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 no. Yo, me vale que es lo más, fe, si Por que quiera, favor, eh. nos lees. Es más, si hay que comprarlo, se compra. Pero que también, nos lo pero que nos lo eso, dediques. Mola. Sí, los compramos. Yo siempre compro los libros, eh. Como también siempre pago mis entradas del teatro porque, porque me, me gusta apoyar el ahora, teatro y sí, más. ahora. Yo ahora con los mm. amigos también lo hago. Venga, mm. que te invito al teatro. Digo, no, yo pago la entrada porque eh, yo sé lo que es subirte a un escenario y que te pidan invitaciones, invitaciones y que la productora, bueno, y más ahora con los aforos reducidos, ya. yo no quiero que me inviten, si uh -huh. yo quiero ir a ver algo, yo lo pago. Porque claro. para mí no es nada, pero una invitación, otra invitación, otra invitación, al final no, la recaudación es que se quedan nada. Entonces son, en, son tiempos de, de en, ser solidarios, Julio. En, en no De Misa más hablas de personas respiracionistas que se alimentan de aire y de las que hacen dieta perpetua. Y dices, pero, y dices, por boca de tu protagonista, me ves y piensas que soy una gorda adelgazada. ¿Hay una tiranía del buen aspecto para las mujeres que a los hombres no se les exige? Sí, totalmente. Mira, yo en, en, en el sábado tuve una entrevista en La esta noche y justamente salió este tema. Y yo digo, eh, bueno, o sea, aparte que se nos exija siempre, eh, se nos pide estar bien y si no estamos bien, de repente eh, hay una cosa muy, muy cínica, ¿no? Que es... Yo, y, y no solamente pasa, o sea, aquí yo veo, eh, por ejemplo, en Estados Unidos con las actrices, cuando ya cumplen una edad, lo primero es que se las deja de ver en cine, ¿no? Yo me pregunto, Susan Sarandon, Demi Moore, ¿dónde están? No sé. En, y, y hay una cosa muy, muy cínica, que es que la gente se mete con ellas. Están viejas, están hechas un, de, un tal. Ellas sienten una presión terrible, de repente se hacen un desastre con el bisturí y cínicamente nos llevamos las manos a la cabeza. Sí, si vamos a hablar claro. de eso, vamos eso contigo, te tenemos fichada por un tema que pasó. Ahora ahora vamos a ello. Eh. Yo quería, bueno, sé que eres miembro de la plataforma de mujeres artistas, artistas contra la violencia de género, que preside la cantante Cristina del Valle, a quien le mando un abrazo enorme desde aquí. Estás implicada también en causas humanitarias eh, con Médicos Sin Fronteras, con Caritas, Greenpeace, Fundación Josep Carreras contra la Leucemia y, si no me equivoco, la última en la que te has metido ya es Agua Pura. Háblanos de esta última, porque las anteriores son bastante conocidas por el público en general y no queremos olvidarnos de ellas, pero agua pura es menos conocida. ¿Qué es esto exactamente, Beatriz? Mira, eh, en agua pura yo no soy una socia más, ¿vale? Yo formo parte de agua pura. Entonces, eh, agua pura fue una idea que, que nos surgió a unos amigos en un viaje que hicimos a África y vimos que hay mujeres que salen de su poblado a las 6 de la mañana con un cántaro de agua y vuelven a las 11 de la noche para llevar agua potable a su familia. Y claro, el agua tiene que ser un derecho, no puede ser un privilegio. Entonces, bueno, decidimos juntarnos y con mucho esfuerzo ya no sabemos qué hacer para sacar dinero. Hacemos mercadillos, monólogos, crowdfunding, pero con la gran satisfacción de que ya hemos eh, construido tres pozos de agua, dos en Burkina Faso. Uno en Kenia y ahora vamos a por el cuarto. También les enseñamos, bueno, nuestros compañeros que están allí, yo os invito a entrar en el Facebook de Agua Pura o en nuestra página web aguapuraong.org para que veáis el trabajo increíble que nuestros compañeros allí están haciendo, cómo les enseñan a cultivar sus propios alimentos, cómo les eh, ponen los, los sistemas de regadío. Y ahora vamos a, bueno, en dos semanas sale un contenedor para Burkina con medicinas, ropa, con la bomba para el próximo, para el próximo pozo y con unas placas solares para colocar en el orfanato. Entonces, es algo que como hemos creado nosotros y está funcionando. Es que se me pone la piel de gallina porque o sea, además si, si la cobita aquí está causando estragos, os podéis imaginar lo que pasa allí, ¿no? Efectivamente. Entonces, pues nada, ya saben todos los que nos escuchan. Agua pura, por favor, aguapura, por favor, aguapura.org, es así. Claro, y si alguien se quiere hacer socio y con, que pueda aportar, lo que sea, lo que sea una cosa mínima, nos hace padres, porque ya no sabemos qué hacer para poder seguir construyendo pozos, pozos y que tengan lo más básico que es agua, agua potable. Pues cada granito, cada granito de arena cuenta, así que ayudar toca, eh. eh sí. Antes de terminar, nos quedan nada tres minutillos, cuatro. Vamos a hablar de ti y de tu imagen, no te eches a temblar. Tras tu aparición en el concurso Pasapalabra, un hater decía en las redes: Está irreconocible, por eso te decía que luego hablaríamos de imagen. Se sí. ha destrozado la cara con la cirugía estética. Antes de que contestes, déjame que te diga una, una cosa. Ahora que no nos oye tu marido, o eso espero. Y no, me... no, 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 sé. pero no es celoso, le da igual. Ah, bueno, usar, no, te iba pero... a decir. <laughs> Te iba a decir que oye estás muy bien. Eh, yo me enamoré de ti la primera vez que te vi en televisión. Y, oye, y, si, y, y, <laughs> y sigo embobado cada vez que te es veo. Esa es una declaración en todas reglas. Eso lo puedo decir ahora que no tengo pareja. Bueno, y aunque la aunque la tuviera también lo diría. Por más aparte. Escribías. Muchos me dicen que más, eh, ¿qué más te dan lo que digan. Esa gente no te importa nada. Son personas que viven eh, para molestar en las redes. Eh, de verdad merece la pena contestar a esta gente. No, mira, yo si me llaman fea, gorda, baja, eh, alta, de, no me importa, pero lo que no voy a permitir es que digan que me he metido el bisturí en la cara y que me la he des destrozado, porque eso no es un, eh, digamos, un ataque a mí, es que eso es un bulo, es que es mentira, yo soy actriz y yo trabajo... Con mi cara y con mi expresividad. Entonces, que alguien diga que yo me he destrozado la cara con un bisturí, pues a lo mejor hay gente que lo lee y si no me ve piensa que es de verdad. Yo soy actriz, yo trabajo con mi cara y eso es un bulo y es mentira. Por eso subí una foto en el plató de Pasapalabra hace tres años y una del de mes pasado para que vean que soy la misma. Entonces, eso es lo que se llaman haters. Y lo hacen por hacer daño, pero yo dije, hombre, cuando me insultan y tal, eso sí que no me importa, pero que lancen un bulo. Por ahí yo no paso Fernando porque no es verdad. Soy yo, la misma, de siempre, mírame. Yo doy fe, doy fe porque conozco a Beatriz desde hace muchísimos años, no voy a decir cuántos y está igual, así que hablabais antes la <risa> una <risa> de <risa> la otra <laughs> de que estáis iguales. Eh, sí, pero, claro, yo a Beatriz pero, la veo como siempre y a ti también. Pero no la veo diferente, claro, porque puedes decir, pues qué bien. Sé? Yo sí os voy a contar un secreto, Julia, a lo mejor tú, tú también lo haces. Yo lo que hago es mucha gimnasia facial, que la he descubierto, que son unos masajes que tú haces y me parece milagroso. Y, y sí que me cuido mucho, pero no me he destrozado la cara con ningún bisturí. Pásame Eso la yo receta. Veo, yo Oye, no, indiva, se decir, no se puede mentir. Oye, yo le veo al indiva al nada Al de turno te lo imaginas espatarrado en el sofá, con una mano en el móvil y la otra en eh, buenos días a todos, decías. Eso sí, porque me los imagino. Digo, qué vida tan tiene que ser. Fácil? A ver, ah bueno, una me llegó a decir Está muy gorda. Peso 52 kilos y yo les dije, estás haciendo daño no, no a mí, que esto me da igual, a tantas niñas, chicas, sí. porque con comentarios como estos luego hay trastornos alimenticios muy serios entre niñas y adolescentes. Mira, eh, yo uso mucho Instagram porque es más amable y nos rimos mucho, pero Twitter cada día se está convirtiendo más en un estercolero y en un cenagal. A mí no sí. me gusta, luego hay cosas muy geniales que te partes de la risa y hay gente muy, muy buena, pero hay unos cuantos que en su... Mucho por eso, eh, Twitter sí, pero con prudencia. Beatriz, es genial esto, pero vamos a ir terminando. Pero antes de terminar, quiero señalar que has sido parte importante de las empresas del IBEX porque fuiste nombrada presidenta del Comité Técnico Internacional de una ¿Por? importante compañía eléctrica, al menos Ibex. por unas horas. ¿Qué pasó? ¿No dabas la talla? Pero, ¿por qué? Pero, pero, ¿por qué me pasan estas cosas? De repente, Beatriz Rico, consejera de una hidroeléctrica. Yo flipé, dije, ah, pues voy a ir, a ver qué pasa. Y luego dije, perdón, ha sido no. un error. Digo, no, perdón, no, yo doy la talla, yo voy allí, ¿por qué me quitan el puente? Fue un error que no lo entiendo, era porque la señora se llamaba Beatriz Nobel, pero no sé qué tiene que ver con Beatriz Rico y me nombraron tal, pero ya que vamos a terminar, yo quiero terminar con dos cosas muy, muy breves. Una es eh, el encabezamiento de una crítica de, de misa Más que misa más sin pasar por el aceite que me llegó al alma, la crítica dice. El encabezamiento dice, por unas horas Beatriz Rico ha conseguido que me ría con ganas, que crea en la literatura como refugio y que piense que otro mundo es posible. Y en segundo lugar, daros las gracias por dar espacio a la cultura, a la literatura y a tantas cosas buenas que hay en esta vida que merecen la pena. No, que merecen la alegría. Bueno, nosotros somos <laughs> unos meros intermediarios de vosotros que sois los que tenéis que contar cosas. Eh, con relación a tu libro, y ya terminamos, decías que andas como desconfiada mirando de riojo a ver por dónde me viene el raquetazo porque no es normal que a ti te salgan estas cosas bien. Han pasado un par de meses desde el estreno y ha llegado el raquetazo o está funcionando bien el libro. No, no. Todas las críticas, yo cuando veo una reseña en Amazon, que tengo cinco estrellas, bueno, ahora cuatro y media porque alguien me ha dado un pequeño raquetazo, pero muy, muy pequeño, todas las críticas son muy buenas, todas las reseñas son muy buenas, todas las opiniones, hoy mismo vi otras dos en Twitter, son buenísimas y yo estaba esperando que me dieran por todos los lados y, y entonces estoy un poco flipando y digo, pues igual me va a salir bien. De hecho está saliendo muy muy bien. Así que, Virgencita, que me quede como usted. Pues, pues ya saben pues todos, nos alegramos. ¿no? Nos alegramos mucho y ya saben todos los que nos escuchan que tienen un compromiso para leerse el libro de Beatriz. Beatriz, eh, ha sido maravilloso tenerte aquí. Eh, te emplazamos yo, a que a que vengas porque o se han quedado muchas cosas en el, en el tintero. Yo quiero, ¿no? hacer, yo quiero hacer una última pregunta. Ay, Dios mío, por favor, el, el, el enamorado. Es que no es de amor, aunque ya te lo he declarado, pero quiero hacer una última pregunta. Eh, dijiste, has dicho, ¿sabéis lo que pasa cuando haces una entrevista con alguien con quien conectas? Pues que te olvidas de que es una entrevista y se convierte en una charla. ¿Ha sido esto una charla de amigos? Sí, 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 totalmente. De hecho, ahora, en cuanto ya nos desconectemos, voy a pensar en si he dicho alguna burrada que no tenía que no, haber la, dicho, la, las me únicas, he relajado las únicas, y no sé lo que he dicho. Pero las únicas tonterías he las he dicho yo. Vale <laughs> no alguna que otra, ¿eh? Has estado maravillosa como siempre. Un placer claro. verte, verte tan guapa. Y bueno, que lo sepan todos, que está guapísima, que no se ha hecho nada, que es estupenda, que canta, que baila, que, que es actriz, que, 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 que es escritora, en fin, no tengo palabras. Todo menos cocinar, Julia. Todo menos cocinar. Bueno, yo, yo cocino bastante bien. Muchas gracias, Beatriz Rico. Recomendamos su libro, De Misa Más sin pasar por Albacete. Eh, actriz, eh, escritora, cantante. Bueno, hace de todo. Y todo lo hace bien. Gracias por haber charlado con nosotros en Diario Salir. Anoche tuve un sueño. Vale, gracias a vosotros y a todos los oyentes de Click Radio. Un abrazo grande, querida. Gracias a ti, gracias. suerte con tu Saludo. libro y que no te den un raquetazo. No. Re re <laughs> recuérdanos de nuevo el título de tu libro. De mis a más, sin pasar por el báfete. Saludos, Beatriz. Bueno, esto fue Diario Salir Anoche tuve un sueño con Fernando J. Aguas y Julia Higueras Además del programa de radio podéis seguirnos en la web de Diario Salir www.diariosalir.es Y en la web de www.anochetuveunsueno.com todavía os podéis descargar el número donde celebramos el, el décimo aniversario de la revista Y sabéis que tenéis dos correos para plantearnos cualquier duda o sugerencia info.diariosalir.com y redacción arroba, Y os vamos a contar Hoy, una cosa antes de despedirnos, y es que estos es diarios salir anoche tuve un sueño. Un programa que se emite en Clic Radio TV, .clickradiotv pero que también se emite ya en Radio Cadena Española Madrid, Armonía Duero de Tordesillas, Diámetro Radio de las Islas Canarias, Turia 78 de Valencia y Radio Sur FM de Córdoba. A todos sus oyentes, un cordial saludo desde Madrid. Qué maravilla, Fernando, eso no lo sabía yo. Bueno, hoy nos han acompañado Borja Fanjul, concejal presidente del Ayuntamiento de Madrid y concejal presidente del Distrito de Vallecas, y Beatriz Rico, actriz, cantante y escritora. Nos vemos por streaming, mismo sitio, mismo día, misma hora. Saludos cordiales.